Ese entonces que no lo ha enviado. Empieza, Frank. Intentar dar el mínimo de información, ¿vale? Para que quede lo más claro posible. El juego se llama las cuatro fases, ¿vale? Soy cuatro equipos y vais a competir en dos pistas, ¿vale? Para aumentar la participación. Va a ser en aquella, en esta pista no se compite y en aquella de esta no se compite, ¿vale? Hay cuatro esquinas y cada equipo sale desde una esquina, donde están los fondos, ¿vale? Hay cinco fases y en cada fase tenéis que conseguir un objetivo. Entonces, Pedro se quedará en una pista y yo en otra. Cuando digamos ya, saldrá uno de cada equipo a realizar una tarea concreta, ¿vale? El objetivo es, si salgo desde una esquina, tengo que rodear primero lo que son los aros y las picas, ¿vale? Y tengo que ir a la portería contraria, no puedo venirme primero a la que tengo más cercana. Siempre tengo que rodear primero e ir a la contraria, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Explico una fase, la hacemos rápido, nos quedamos con las puntuaciones y venimos rápidamente aquí y explico la segunda, porque como tenga que estar gritando las dos pistas, nos volvemos locos, ¿vale? Fase 1. Dais la vuelta, vais a la portería contraria, habiendo cogido un balón, ¿vale? Y tenéis que tocar primero el larguero de la portería de allí, es decir, yo salgo. Doy la vuelta, cojo un balón y desde el área de balonmano, como límite, tengo que tocar el larguero con el balón. Cuando lo haga, me vengo a la otra, lo consigo, voy, dejo balón y choco la mano al siguiente. ¿Con la mano o con el pie? Con la mano. Carrera de relevo, ¿vale? Sí, todo con la mano, ¿vale? Es decir, salgo, doy la vuelta, cojo balón, le pego al larguero contrario siempre, voy, le pego al larguero que tengo más cerca, dejo balón y choco la mano. Y el siguiente hace lo mismo. Así, sí, de uno en uno, ¿vale? Es relevo. Ahora lo hago. ¿Vale? ¿Ha quedado claro la fase 1? Sí. Vale, ahora hacemos la fila, digo cuatro equipos, y la mitad para allá y la mitad para acá, ¿vale? ¿Vale? Escuchadme. Vale, los equipos 1 se van a poner siempre pegando a esta pared en el lado izquierdo, es decir, en aquella esquina del fondo y en el medio. ¿Vale? Equipos 1. Equipo 2, en esta esquina más para acá, en aquella. Equipo 3, en aquella. Y aquella, equipo 4, la del fondo del todo. ¿Vale? Pero entonces, ¿los equipos se tienen uno? Claro. Ahí día 2.
es tu apellido? Gómez Molina. Echaros para atrás. Sí, no, no. 20 minutos. Todavía te queda. Muy bien. ¿Qué equipo ha ganado en aquella pista? ¿Cómo son las cosas? El 1 lo hemos hecho 7, ¿verdad? El equipo que llegue antes, que acaba de ser su integrante, ha ganado. ¿El equipo tiene más integrantes que los otros? Así más o menos quiere acabar. Bueno, ahora me dicen. Vale, siguiente fase. El uno. Vale, no sé si lo habéis hecho allí, pero vamos a salir. O sea, el primero sale normal, pero el que salga siguiente sale sentado del suelo, ¿vale? Sí, sí. ¿Lo habéis hecho allí? Vale, perfecto. Ahora vamos a salir de dos en dos. Es decir, salimos por parando. Intentad equilibrar si alguien... Si un equipo tiene menos integrantes, pues que repita uno, ¿vale? Aunque sea que salga solo o salga con otro, ¿vale? Bien, vamos de la mano,
y tenemos que hacer exactamente lo mismo, rodear y a la portería contraria con un balón, y ahora tenemos que encestar una canasta, ¿vale? Dando un bote previamente. ¿Vale? En el suelo. Pero distancia. Quijano, un bote. Da igual, el que quiera no tenéis que estar agarrados de la mano para lanzar. Si lo podéis soltar, lanzar y ya sí. Lo que queráis, podéis tirar un balón por pareja, tenéis que anotar una canasta con bote en cada mano, ¿vale? Venga, vale.
tiene, Juan. Bien, venimos aquí. ¿Quién ha ganado allí? ¿Cuál era el 4? El 4. El equipo es el menor del 4. No, el equipo es el menor es el 3. Tú vas a ganar la segunda fase del 4. Ah, perdón, el 1, el 1, el 1. Primera fase del 1 y el 4. Bien. ¡Palmero! ¡Ole! Escuchadme, mira, que queda poco tiempo. Vamos a pasar a la última fase, ¿vale? Vamos a hacerlo a todo campo, es decir, unimos las tres pistas como si fuera la pista entera de fútbol, ¿vale? Lo que será el campo amarillo y competimos con cuatro esquinas. Pues igual, he dicho equipo uno allí, ¿no? Sí. Dos allí, tres y cuatro, ¿vale? Ahora, la base está en el centro y hay cuatro fijos. Vamos a salir, primero sale uno, rodea, vuelve sin coger fútbol, choca la mano al siguiente y os agarráis. Entonces, salís dos, dais la vuelta, volvéis, chocáis, salís tres, rodeáis, volvéis, salís cuatro, así hasta todos. ¿Vale? Con cada uno. Sí. Cuando tenéis el equipo completo. Hay grupos que son cuatro y otros seis. Ahora os unís todos, o sea, tenéis que salir como mucho a marcha. ¿Vale? Cuando estéis todos, ya agarrados de la mano, rodeáis, cogéis un fútbol y tenéis que lanzar el fútbol para que toque los cuatro aros, ¿vale? O sea, vais, lo lanzáis desde la distancia que queráis, los aros de baloncesto, solo estos cuatro, estos dos. Y tiene que entrar. Fran, tres minutos con todo, venga. ¿Entendido? Cuando lo hagáis, dejáis balón y el equipo que llega a su base antes gana. ¡Vamos! ¡Gracias!
Muy bien, pues. Ahora del equipo. No, para la próxima no, para este que lo cambie. Venga, empieza ya, Pedro.